Es muy complicado combatir la desinformación, al menos al 100%. Todos nos hemos comido algún bulo hoy en día, pero hay que intentar, ¿no? Hay que intentar combatir ese gigante, ¿no? Yo creo que hay que pensar dos veces cuando una información te llega y lo consideras suficientemente relevante. Hay que pararse a pensar de dónde viene la información, quién te la está dando, por qué te la está dando y qué intereses podría tener para estar mintiéndote, ¿no? O al menos dándote una información sesgada. Mirar siempre las fuentes de dónde viene y ser siempre muy precavidos, ¿no? Hay que luchar contra nuestro sesgo de confirmación, que al final le gusta mucho recibir y creerse la información que ya confirma sus ideas y leer a personas que no opinan lo mismo, ¿no? Yo, por ejemplo, en Twitter leo a todo tipo de personas y sigo a personas de todas las corrientes y ideas muy contrapuestas a mí, para saber que así al menos no me quedo en mi cámara de eco y aunque siga reafirmándome en mis ideas, al menos sé que no me estoy comiendo siempre mis propias ideas, ¿no? Que estoy yendo un poco más allá. Es complicado, pero no imposible, ¿no? Tenemos que practicar ese pensamiento crítico y ese escepticismo, sobre todo ahora mismo en los tiempos que corren. Como consejo, yo diría que yo apoyo fervientemente, como he dicho, el pensamiento crítico y cuestionarse las cosas, vengan de donde vengan, pero creo que es un momento también, ¿no? De construir, ¿no? De que crear una masa crítica que sea constructiva. Tenemos que cuestionar las cosas, no tenemos que creer a los políticos porque nos lo digan, ni acatar o aceptar todas las medidas porque sí. Hay que confiar en la ciencia, hay que confiar en que la evidencia científica está avanzando respecto al virus y respecto a salir de esta situación, pero tenemos que ser también responsables. Y si no hay responsabilidad individual para acatar medidas básicas de salud pública, no vamos a salir de esta jamás. Ya estamos en una situación mucho más difícil en España que muchos otros países de Europa, como para que encima cada vez haya más gente que, ya sea por dar por saco al gobierno o por no acatar medidas de donde vienen, esté negándose categóricamente a aceptar estas medidas que tenemos de salud, ¿no? Entonces, yo pediría responsabilidad y masa crítica.